amigos de Estudio Fútbol, ¿cómo están ustedes? Muy buenas tardes, bienvenidos a la edición lunes. Aquí estamos para analizar lo que ha dejado parcialmente la fecha 11. Y digo parcialmente porque hoy juega Sporting Cristal y como dice el titular o la portada, la punta en juego. Depende mucho de lo que haga Sporting Cristal hoy ante un difícil rival como el Deportivo Garcilaso para mantenerse o no en la punta, para recuperar la punta que hoy, a estas alturas de la tarde, 2 de la tarde con 36 minutos, está en poder de Universitario Deportes, que el día sábado, en el clásico de la fecha le ganó, o la noche del sábado, en el clásico de la fecha le ganó Sport Boys 2-1. Creo que el descuento de Boys termina maquillando un poco, ¿no? Superior Universitario a Boys. A mí, y la gente sabe el cariño que le tengo al equipo rosado, pero yo veía más como que aguantaban el partido, ¿no? Y uno decía, la U le va a meter el gol en el 80, en el 85, quizá en el 90, pero no había, uno decía, ¿cómo o con quién le gana Boys a la U? O sea, no había forma. Y lo ganó bien la U, que es un equipo pesado, es un equipo... digo, pesado no por el físico de sus jugadores, pesado por lo que significa como funcionamiento, sí, como un equipo maduro y todo demás. Y lo ganó con dos pelotas detenidas, más allá que le quieran quitar mérito a la pelota detenida, es parte del juego y son la consecuencia del dominio que ejerció Universitario sobre Boys. Y ayer en la noche, Alianza Lima, que no se baja de la pelea, le ganó al Atlético Grau de Piura 2-0. Yo ya para dejar a los compañeros con el análisis, repito, puede ser antipático o no, pero desde lo físico y desde el orden, Grau te complica siempre. Grau te complica siempre. Así que nada, estamos junto a Osquitar del Portal, junto a Juan José Jairo Legario, junto a Analú, con quien estuve compartiendo el sábado una jornada muy simpática, junto a Julián y junto a Miguelito Rebose. La verdad que mucho gusto reencontrarme con la gente después de tantísimo tiempo. Es que la gente dice, ¿qué hace este pelado acá? ¿No? Que el programa es de Analú. Pero la vi a Analú, la sentí a Analú ronquita el día sábado. Sigue un poco ronca. Entonces, no, tenía yo que venir en auxilio de Analú. Estoy momentáneamente, no se preocupen, el programa sigue siendo Analú. El programa sigue siendo Analú, pero Analú me dijo, Peter, te invito a que vayas y me apoyes con la voz. Perfecto, Analú, yo voy a ir. Yo estoy aquí, una vez que Analú se recupere, no me van a ver de nuevo. Así que Hatsiri Ineri Mexicano, cuento oficial. Oye, oye, ¿qué diablos haces ahí en el programa de mi Analú? O sea, cuando gana tu equipo nomás vienes. ¿Qué hace un señor pelado en tu mesa, Analú? Jesús Jonathan. A ver. Ya retiran ese pelado de la intro, dice Christopher Mendoza. Tarde como siempre. No, hemos arrancado temprano, 2 y 35 en punto. Mándame un corazón, pelado, o grabadazo, pero el corazón es de Analú. Está. Mándale, pues. Dale, bueno, está bien. Si Analú me da permiso, acá está. Listo. O sea... Te va más de una semana y te apareces como si nada, aunque sea trae regalos, ¿no? Daniel Ope. Yo estaba acá en Lima, viejo. Vuelvo cuando el pelado se largue. A Mr. P le dice, grime perfecto. Su mujer ya no le encuentra la pistola, dice. Pero la tuya sí, ¿no? Junior Reandro dice, grabadazo. Bueno, ahora sí, gracias Amir, Enrique y Haji. Invitados especiales, soy Analú, bienvenido Toreto, dice Pablito de los Backyardigans. Analú, ¿tú no te quemaste? Sí, yo me reventé. Sí, recontra, sí. Y eso que me eché bloqueadora, pero sí sentí la cara caliente. ¿Dónde han estado? El Surquillo, sábado en Surquillo, un evento. Ay, sí, el dilo, campeonato. Un evento Gatorino. De Bueno. Ah, sí lo vi, sí lo vi en la red, ¿verdad? Qué burro, sí. 5v5. En la final muy bueno, estaba Salomón Lindman, estaba Sabaj, claro. Estaba Paolo Eraza, Rinaldo. Sí. Sí, pero bueno. ¿Qué tal el nivel? Me divertí. No, chicos, bien. ¿Ah? Sí. El Trujillo equipo que me gustó, el de las delicias de Trujillo, bien. ¿Ah? Mira, estaba tiene un 9. El hermano de, era el hermano de Ganosa. Era su hijo, dice. No, ahí me contaron que es su hermano, Matías Ganosa. Sí, te dijeron que era el hijo. Ah, está bien, lo que pasa es que tú, o sea, tú relacionas en lo visual al al chico. Al hermano, pero yo lo he visto jugar al padre. Ah, bueno, claro. Ya. Bueno, claro, ya lo relacionó al chico, claro, al de Vallejo. Claro, al de Vallejo. Yo lo he visto jugar al de Vallejo, claro. Yo he visto jugar al de Manucha, al de Suyana. Hay un Ganosa que estaba hoy en Vallejo, que jugó antes en el Atlético bueno, de Suyana. Sí. Ya, su hermano estaba jugando el campeonato. 1.92 m, bueno, 15 años. Sí. 15 años, 1.92 m, juega de central, metió el primero.
Matías. Y tienen un chico, sí, Matías. Y tienen un chico 9, Salaverri, si no me equivoco el apellido. 9, que va bien. No sé si están jugando en algún equipo en Trujillo, si están en la división menor de Manucho o de Vallejo. Los chicos un somatotipo perfecto. Sí. Menor edad del torneo. Sí. Sí, o sea, ellos han ganado masculino como femenino y Gatorade los va como que a entrenar especial para que puedan disputar a nivel mundial. En Londres a nivel mundial. Sí. El que gana va a la final de la Champions. Claro, sí, bien, 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 la verdad que, y las chicas bien. También. Las chicas bien. Hay una chica que le pegaba con un fierro. Tamara se llamaba, ¿no? Tamara, le pegaba de cualquier lado. Y yo la hice crecer un poquito también. También. Bueno, ya. Se doblaron los muchachos Gator. Y a ver si auspicia. Sí, a ver si escribe. A ver si auspicia. Ya le hemos 5-5. Gracias, Gator, por darnos la oportunidad a Ana Lu y a quien les habla. Bueno, ahora sí, muchachos, ¿qué le dejó la fecha? Lo que puede pasar hoy en el Cusco. ¿Cómo estás, Joquita? Sí, ¿qué tal? Buenas tardes para todos. A ver, justo la semana pasada, cuando Enrique ponía el planteamiento de Boy frente a la U, decíamos que no era la primera vez que un equipo trataba de hacerle frente a la U con un planteamiento espejo. Pero suele pasar que cuando un equipo hace un planteamiento espejo, quien mejor se refleja es la U. Suele pasar eso y pasó eso en el partido. Boys, a mí me gustaron cosas importantes de Boys en cuanto a la recuperación y traslado y a veces algunas triangulaciones, pero fue en una zona poco importante, ¿no? Fue en propia cancha, fue intrascendente. Entonces yo decía, si eso lo vuelcan un poquito más arriba, podrían, aunque sea pelota parada, aunque sea una falta, ganar algo, pero fue una zona donde no era importante. Entonces, Boys te invita a pensar que algo más se puede hacer durante el campeonato. Y la U que no necesita hacer mucho para ganar partidos. Sí. Y dos pelotas detenidas. Por Dios. Pero sigue siendo equipo sólido. Sí, lo digo con todo respeto, muchachos. Julián, Miguel, Juan José, Ana Lu. A mí me... El mejor Rivadeneira creo que ha sido el de Municipal, ¿no? Eso creo que sí, claro, fuera de discusión, ¿no? Pero ¿tiene que ver Rivadeneira en los dos goles? En el segundo. En el segundo. En el primero. ¿Por qué no tiene que ver si tenía que haber estado... Si viene el tiro de esquina... Sí, pero me parece que hay marca primero. ¿Qué cosa? ¿Por qué no ponen un hombre en el palo? No, en tiro de esquina no hay offside. No, pero digo, para la salida, para el retraso, no sé. A veces ponen, ¿eh? A veces no, lo que pasa es que generalmente... Es normal poner. Generalmente cuando el tiro libre ha cerrado, sí, lo pones ahí. Gamboa le echó la culpa al que perdió la marca, que era el Chingo Morales. Lo dijo en conferencia de prensa. Perdieron la marca, estaban las marcas asignadas. Pero Valera tiene muchos goles al primer palo, en diagonal, picando con selección, por Copa, con la U. Es un movimiento clásico de Valera ir a buscar el primer palo. Yo quería hacer una mención pequeña de Alianza, ya que Oscar habló de la U, que bueno, hay mucho para ver bueno, pero... El 50% siempre de Restrepo. Siempre es un planteo bueno en un tiempo. Lo vi contra Flu. Ayer está bien, porque hay que destacarle. Con 10 lo hiciste bien, lo pasaste por arriba. Pero diste un tiempo sin patear al arco. Le acomodó la expulsión. Sin patear al arco y que las dos más claras fueron de Grau. O sea, a otro nivel no se perdona. O sea, siempre lo mismo. Pero se pierde uno debajo del arco, ¿no? Sí, que le baja de Santos. Pero no es el remate del arco. O sea, remate que trabaja el Pato Álvarez no hay en el primer tiempo. Esa fue el mejor ratito de Alianza, 5 minutos. Pero... Te tienen que expulsar uno y reaccionar de esa manera para encontrar un replanteo, para mover a Serna, pero me quedo con eso. Un tiempo solamente para Restrepo y una chiquita internacional, que es algo que se puede venir. El Málaga juega en la tercera división. Le ganó al Atlético Madrid B, que sería la filial que juegan en tercera división. Uno se acercó, Dani Lorenzo, un volante de 21 años. Ha firmado autógrafos. Me dan la camiseta, Dani. No, ya di todas, me la descuentan. ¿Cuánto? 50 euros. Tomá, le dijo el hincha. Tomá, pumba. Así se vio, ya se va a hacer más viral el video. Algunos dicen, estuvo bien, estuvo mal. Después el futbolista escribió y dijo, me arrepiento de esto. Pero consulté a un colega de COPE. ¿Cuánto gana un futbolista de tercera división del Málaga? Entre 2.000 y 3.000 euros, me dijo. Al nivel de vida de España no es tanto. Y sí que te descuenten 200, 300 por camiseta. Pero igual hay una brecha muy grande de discusión y se está diciendo mucho esto en España. Le cobró al hincha. El hincha le dio los 50 euros, ¿sí? Los violetas en la mano. Se lo descuenta, ¿no? Sí, claro. Pero es raro que se la cobre esa hincha. Mano a mano, sí. Ahí se vio la transacción. Yo pensé que me ibas a hablar de que Liverpool... No, está bien eso. De plata, plata. No está bien, pero ¿la perdieron o no? ¿Quién? La Liga, y sí, me parece que se le fue, sí, por más eso. Lo que queda. Igual ahora, ojo que el City no va a jugar, juega semifinales de Copa FA. Ah. Y tienen dos partidos fáciles, pero tienen el fixture más livianito. Sí. Pasa que no viniste, Peter, dijimos la semana pasada. City. Lo veníamos diciendo. No, pero te pregunto, ¿ya fue la Liga para Liverpool? Y para me parece, sí. Yo creo por lo que le queda, porque en ese camino de ganar, de sumarle otra competencia, City va a jugar Copa FA, inclusive semifinal con el Chelsea. Lo tiene todo servido. Y también el miércoles. Pero eso lo hablamos. Los dos perdieron de local, ¿eh?
Los dos partidos local ganaron las casas de apuestas el domingo. De lejos. De lejos. Fue domingo para todos. Oscar viene arrasando, ¿eh? Ah, bueno. Sí, sí, sí. Oscar. Sí, sí. El pitonizo. Con los pronósticos especiales. Fuera sí, de lo normal. Fuera de lo normal. Pero ya... Final, las apuestas especiales. Final, que ya dos semanas estuve así. No, claro. Una semanita entera, ¿no? Pero la última fue... ¿Qué dije? Que anulaba un gol de la U como es y el VAR anulaba un gol. La ventana se abrió con Freites. Y estaba en los viajes. Y también dije que Freites anotaba en Trujillo. Ajá. Que habrían andado en Trujillo. Sí. Y otra más por ahí. Ah, y el gol anulado por VAR. Gol de cabeza. Sí, 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 sí. Al inicio estaba medio así, pero después ya parejito. hablando del Boys, y bueno, buenas tardes con la mesa. Qué chévere que estés acá. Cancha, Miguel, ¿no? No, tuve un viaje, pero igual estuve con quién más, con el Pato Cabanillas. Mirando el partido ahí. Y la verdad, muchas cosas. La verdad que sí. Yo pensé que el Boys en esta clase de partido, donde justo lo hablábamos durante la semana, es donde más agranda, ¿no? Pero Boys, lastimosamente, ahorita no tiene, creo que, algún referente o algún 9, porque hablamos con el Pato y el Pato me decía, yo lo pondría a Roca. No sé, me atrevería a jugar si quieres con 2-9. Pero Roca tiene algo debe estar pasando. Algo debe estar pasando. Con Gamboa, sí. Que creo que no lo pone por eso, ¿no? O a raíz de lo de Chemo. Pero una cosa es Chemo y una cosa es el club. Ahí es algo que tendría que manejarlo Gamboa porque obviamente es. No, y además cuando tú tienes un jugador tan valioso, del mismo que no se ofenda a nadie, ¿no? Pero no, claro. Te dicen, oye, hermanito. Claro. O sea. Claro. ¿No? Sí, sí. Es nuestro activo. Claro. Y después se puede vender. Yo no sé si tendrá una semana tranquila Gamboa, porque varias fechas que voy no. Aparte le echó la culpa a los futbolistas. En la conferencia de prensa le echó la culpa a los futbolistas, los que perdieron la marca. Así dijo, perdieron la marca, era pelota parada. Bueno, si Gamboa. Yo no vi la conferencia de prensa, porque inmediatamente terminé el partido, me fui a La Victoria a ver un campeonato barrial. No vi la conferencia de prensa, pero si un técnico ya le echa la culpa a los jugadores, porque se la puedes decir en el vestuario, pero ya a la prensa. Eso ya genera problemas entre. Ya es porque está de salida, ¿no? Fue indirectamente, ¿no? O sea, ¿no? Mm. Pero sí, a buen entendedor, pocas palabras, porque dijo: dos goles de pelota parada, soltamos las marcas. Entonces, él, o sea, le está echando la culpa indirectamente. No sé si en esas asignaciones morales que tenga que marcar a Valera. Me pareció raro, porque la foto habla de eso, de que sí, Morales lo perseguía, sí, pero sí, Morales no creo que sea un tipo para marcar a uno de los mejores cabeceadores, claro, del otro equipo, ¿no? Sí. Por ahí los centrales, pero el volante contención me pareció raro. Y sí, teniendo repente, tres centrales. Sí, o de repente él lo estaba al final corriendo porque lo vio pasar y alguien se la pasó. Claro. Porque es raro que al 9 del equipo no lo marque un central. Es lo más normal. ¿No es cierto? Es lo más normal. Sí. Claro. Y luego, en ese juego de especular, porque bueno, tanto cortar, tanto pegar, pero no jugar a nada, o sea, no hacer nada en ataque, está preparando los dos cambios, que justamente eran en Roca y Barco, creo. Sí. Sí. Y lo frena, como para quemar tiempo, esa que hacen clásica los técnicas, y después los mete previos al córner, que lo agarra el equipo también distraído. No es un axioma o un mito decir no se hace cambio antes del córner, pero hay malas experiencias de eso. Y hace los cambios antes del córner, dos cambios antes del córner, que también es consecuencia de, ¿no? ¿Alguien tiene la explicación por qué Barco es suplente en... ¿Barco o Roca? No, Barco. Pero fue a raíz esto de... ¿Del polo? Del problema que tuvo, claro. A raíz de eso. Ahí comenzó. Pero Barco, ahí comenzó. Por un tema personal, ¿no? Que a veces le puede pasar a un futbolista que no está bien y el técnico decide, pero a raíz de eso, como que ya Barcos. Porque antes Barcos era titular y era de los mejores jugadores. Determinante, del era determinante, claro. Sí. Desde el año pasado. Estaba en buen momento. Claro. Sí. Que la consideración, lo que te da Barco en ese segundo tiempo, si tú lo pones de inicio en esos primeros 45 minutos que voló patada, que estuvo cortado, le sacan toda la energía y no te da nada. No, en serio, que lo tiene que entrar en el segundo tiempo. Por cómo está él físicamente, con un rival desgastado. Tal vez de inicio no te puede dar eso tanto. ¿Qué tiene Barco de bueno? Pase vertical. O sea, comenzó a tocar la pelota para adelante hoy recién cuando estuvo Barco. Pero tal vez de inicio se pierde. Se pierde. Pero no está bien físicamente. Claro, por eso tiene que entrar en segundo. Claro. Por eso tiene que entrar en segundo. Con Ureña desgastado, con Pérez ya desgastado. Sí, o sea, el marco en sí de los dos equipos, se ha visto después de mucho tiempo, tanto la gente... Ah, bueno, eso sí. Y eso es por Boys. Pero la gente está muy disgustada con... Claro. Con el equipo, no alza. Y ya está que le pisa los talones
La Vallejo, ¿no? A tres puntitos, estás de la zona difícil, a tres puntos nada más de la zona complicada. Bueno, y lo que sí, para destacar, ayer lo destacamos en el programa de la noche, el programa de las 10, el lindo marco que se vio, ¿no? Sí, con las dos hinchadas. Sí. Importantísimo. Sí, no pasó nada, por lo menos. No. Por lo menos en la cancha, en los alrededores, no pasó nada, todo bien. Y creo que es una buena iniciativa la que tiene Boys, por lo menos cuando juega de local, de permitir que, cuando se juega en el Nacional, digo, ¿no? Que esté la gente en la U, que esté la gente de Alianza, que esté la gente, bueno, de Cristal. Que sí. Se puede ir caminando, digamos, yo fui por Petitual unas cuadras que ya el tráfico no daba para más, y gente las dos camisetas caminando, sí, por Petitual, sí, sí. Llegando al estadio, eso es buenísimo. Muy bien, muy bien. Juan José, y Alianza, como bien lo dice Julián, ¿no? Replanteó, sí. Yo pensé que se le venía, yo dije, se viene la noche en el segundo tiempo y replanteó, Grau... Grau siempre ha sido difícil, sí, ¿no? Siempre ha sido complicado. Difícil. Con Comiso siempre ha sido difícil. Sí, sí. Siempre ha hecho hecho buenos partidos. Le está faltando, entre comillas, sacar partidos ese de meter el puntillazo final nomás. Pero Grau sí te genera. Siempre te genera. Cuando ha enfrentado a equipos grandes, siempre te ha generado. Y creo que, como dije antes, Alianza le sirvió la expulsión. Sí. Porque lo obliga a replantear a Restrepo. Y con espacios. O sea, al tener uno menos, yo creo que Grau arriesgó un poco más, dejó más espacio atrás y con espacios, los dos que estaban muy rápido. Pero con uno menos y estando Barcos en campo, también hace que Alianza no sea efectivo. Cuando hacen el cambio de Waterman. Sí, por eso te digo. En el segundo tiempo, yo creo que se vio un equipo mucho más directo, mucho más rápido. Pero le falta 9 a Grau. Sí, no, claro, que seguramente. No, que De Luz y Sandoval estaban suspendidos. Sí, claro, Y Zambrano. Se lo comió en un pancito a Andiera. El Zambrano de hoy, o sea, el Zambrano de estos momentos, hubo tres partidos en una semana. El Zambrano de la apertura es el Zambrano que necesita Alianza. Tres partidos en una semana y a un alto nivel. Es el Zambrano que necesita Alianza. Sí, no tiene nada que ver. Y esto, ¿no? Total. Y de Santi no me gustó, ni Barcos. La verdad que... ¿Los dos juntos? Lo que pasa es que Barcos retrocedía para jugar como una especie de 10, ¿no? Y bueno, independientemente de que la gente diga, no, pero era offside, sí, pero hay que meterla. O sea, y después el VAR dirá si es offside o no. Ahora, a De Santi lo sentí como si hubiese sido titular 15 partidos sin marcar un gol. Ansioso. Sí. Por la nada. Primer partido que era titular, ¿no? Sí. Y lo sentí ansioso para definir. Debe sentir la presión, imagino. ¿Qué presión? Si él viene a ser suplente. Fuera. Al contrario, tiene todo para estar suelto. Y para definir lo sentí ansioso, desesperado. Raro, me pareció raro verlo así cuando él no es habitual titular. Al contrario, la presión generalmente la sienten los titulares. Los que están atrás y cuando entran, cuando dan oportunidad, es como que, uy, motivadito porque, pucha, no confían en ti, pero lo sentí tenso, nervioso, me pareció raro. Sí, no, esa... Yo creo que él quiere buscar lo que le pasó ahora a Ramos, ¿no? Que, pucha, hizo un gol... Más tranquilo él, si quiere encontrar con la gente. Le da la pelota a Waterman en el gol de Serna. Tuvo mejor Ramos el segundo tiempo. Con el replanteo de Restrepo. Sí, el segundo tiempo es muy bueno. Sí, con Ramos, Zambrano, Garcés y Freites. Se le ve mejor a Ramos. ¿Qué? A Ramos se le ve mejor de lateral que de central. De Zambrano con Garcés al lado también. Sí, o sea, esa es la mejor sociedad de toda la defensa que hay. Pero bueno, Restrepo no va a cambiar. Restrepo no. Va a jugar con tres en el fondo y salvo circunstancias como la de ayer. Claro, que lo obliga a replantear, claro. Pero a Ramos se le ve... Ramos... Con salida y todo. Yo no he seguido la carrera de Ramos. Yo no sé si Ramos será lateral por naturaleza o siempre ha jugado como stopper. No sé. En la selección, en el último Liga de Naciones de CONCACAF, estaba de lateral en los últimos partidos que tuvo. Pero bueno, aquí no llegó como defensa central de Venezuela. Más que nada vino así. Él le da la pelota a Waterman en el primer gol de Serna. Claro, es un buen pase con curva. Me parece que el sistema lo mejoró a Ramos. Y de Santis, hay una jugada en el primer tiempo que ingresa por derecha tan arriba, patea. Yo pensé que funcionaba mal el internet de casa. Pero es muy, en serio. Porque a veces cuando ves la tablet... Sí. Es muy fuerte el remate, lo alto que va. Es muy fuerte. No, el tipo de por sí es fuerte, tiene potencia. Pero como lo dice Oscar, o sea, estaba muy ansioso. Sí. Yo creo que él ha pero venido... la que le baja a Freite, se la baja bien es al inicio. Bien bajadito. Él ha venido con esa mochila del gol errado en Asunción. Ah, sí. Ah, bueno. Él ha venido con el gol errado en Asunción y dice, no, yo me lo saco acá.
y no se le vio bien. No se le vio bien y la gente, yo siento en Alianza, ayer en mi programa de madrugada, dije algo, porque yo siento que en Alianza hay poca paciencia, y lo entiendo. Pero ustedes que son futbolistas, lo que sí yo no puedo entender, ojo que es, se da en las tribunas, pero sí, si va a entrar alguien a defender a tu equipo, uh-huh, al cual tú has ido a alentar, lo peor que puedes hacer es putearlo y pifiarlo. Claro, claro. O sea, ayer cuando Restrepo lo llama fue la gente, ¡ah! Malo. Te digo, sí, carajo, a mí me faltaba poco para decirlo, huevón, déjalo jugar, viejo. Malo. O sea, putealo cuando termine el partido, o no sé, ¿me entiendes? Critícalo. Pero el tipo va a entrar a jugar para tu equipo. Claro. O sea, lo último que puedes hacer es putearlo y pifiarlo. Termina el partido y vas lío todo. Termina, o sea, el partido. Entonces, yo siento que ahorita hay poca paciencia. Y el jugador lo siente. ¿Pero con el equipo o con algunos futbolistas? No, yo creo que ya. Yo creo con algunos, con algunos. Yo creo que ya, o sea. Después de que de Santis mande ese tiro a la tribuna y después falla, porque falla, repito, más allá de que después el tipo, el juez levanta el banderín, claro, viejo, tienes que meterla, porque el VAR puede decir, no, estaba habilitado y es gol. Claro. O sea, ya no es el tema, no, que lo falla, pero estaba adelantado, no. Entonces, y la gente, sí, cada vez que la tocaba y la gente, oh, tú sientes tú que baja el murmullo, y así no se puede jugar, ¿no? Ustedes que han estado en la cancha, o sea. Y eso es lo que está pasando en la Alianza ahorita, sí, porque Alianza dice, Alianza, el hincha de Alianza dice, teníamos para tener 4 o 2 puntos en Copa Libertadores, claro, tenemos 1, ¿no? Estamos a 6 o probablemente a 7, si ganan el Cristal, estarían, claro, a 7, sí, o a 7 de la punta. Entonces hay la impaciencia, no, de obviamente, que, ¿no? Sí. Eso, y el jugador lo siente, ¿no? Sí, a ver, es el murmullo que tú dices que... La gente comienza a hablar y esto, el jugador sí lo siente. Y el jugador entra al campo seguramente pensando también en lo que puedan decir si fallo y todo lo demás. Inconscientemente te puede llevar a eso. Inconscientemente te puede llevar a eso. Y eso es lo lamentable, es como dices, ¿no? Si es tu equipo. Y para ti, o sea, siendo hincha, para ti tiene que ser lo mejor. Uh-huh. O sea, es, claro, el mejor y tal, y después analizas después del partido analizas y si hay que decir las cosas como son, se dice, pero a la hora que estás jugando, para ti es el mejor y va a entrar mucho mejor alentándolo y todo lo demás, pero sí, la gente, lo que pasa es que a la gente, o sea, lo que pasa es que a comienzo de año tenías otras expectativas. Otra expectativa. Y a estas alturas, como que esas, claro, expectativas no se van a dar. Entonces la gente está desesperada un poco con eso, ¿no? Marioni, en una de las tantas conferencias que dio, dijo que lo sigan antes a De Santis, que no fue así una compra de emergencia porque se lesionó Sabaco. Que lo sigan de antes, que lo tenían muy bien estudiado y es muy distinto. ¿El contrato de Santis hasta cuándo es? A la expectativa. ¿Hasta el otro año? No, tengo entendido que es hasta fin de año. Sí, es préstamo. Sí, claro. Pero veremos si es fin de año o como es de Europa, que es segundo semestre de eso. Pero que lo venían siguiendo de antes, que lo tenían muy en cuenta. Y a mí no me pareció eso, que fue una compra de emergencia. ¿Qué edad tiene? 21. Es joven. Es una apuesta, digamos. Claro, eso sí. Pues, no. A ver, Daniel OP dice, Analu, pestañeas y el pelado te está explotando, dice. No, es que quise hablar y eso que se te seca la garganta y te atoras, y me pasó ahorita, por eso que dejé hablar, verdad, sí, obvio. No, eso pasa el sábado, sí. No, no, viernes y sábado, solamente el evento nomás. Ah, en la jato, sí, el juego. No, pero quise hablar y eso que te agarra la garganta, sí, ahí morí. Pero estabas mejor el sábado. No, tú sabes que el sábado de tanto hablar, llegué a mi casa y ya... Ah, pero el sábado calentó la garganta y ya estaba... Sí, claro, o sea, en la mañana estaba bien y cuando llegué a mi casa, no, mi garganta ya murió, colapsó. Colapsó. Y ahorita quise hablar y sentí la jalada acá y dije, ya, morí. Vive tu pasión todo abril con ganancia adicional. Apuesta por los equipos de la Liga 1, te apuesto en las copas internacionales y ganas hasta el 100% más. Regístrate en teapuesto.pe. Te apuesto tu pasión en todo lugar. Bueno, continuamos y hablando de nueves... Hablando de nueves, no sigas la luz, Analú, Leonardo N.A. Analú, estás Rosy Ward. Sí.
Hablando, a ver, mi Analú está que muere y no le das el día libre. Te odio, pelado dictador y la reconcha. A ver. Bueno, Paolo volvió a anotar. Bien, ¿no? Sí. Bien por él. Por fin pusieron a dos nueves de nueve, hermano. Sí. O sea, en defensa, bueno, Mena regresaba un poquito atrás de Paolo, pero le pusieron anotaron a los tres delanteros, claro. Porque también anotó Vélez. Claro. Tuvo un ratito que se le puso 2-1, me parecía que se le podía complicar el partido, pero por ratos esa presión parecía esa alianza que prometía de Salas, que te salía a pasar por arriba, pero bueno, está encontrando el equipo, por lo menos las ganas. Y parece que no hay nada con Paolo, porque todos nos quedamos con la duda el viernes, cuando lo cambian con Lanús, con el DIN, no sale al banco de suplente en el segundo tiempo. Pero mostró estar bien y en el gol le pegó muy bien de izquierda. Sí. Muy bien de izquierda. Bueno, es que Paolo vive de eso, ¿no? Paolo vive, o sea, a todos nos pasa, pero creo que Paolo depende mucho de su estado de ánimo. Depende mucho de su estado de ánimo. O sea, si Paolo sigue anotando, va a estar feliz. Pero cuando no anota y encima su equipo pierde, no es de los tipos que tienen paciencia. No debe ser difícil soportar. Paolo, pues, por partido tendría pues que estar por lo menos 4 o 5 veces mano a mano y de eso va a tener que meterlas. Y lastimosamente, ¿no? Con el respeto, con Vallejo... No es un equipo como que le dé tantas cosas. No tiene las de Valera. Claro. ¿Entiendes? Porque él tranquilamente. Sí, no, digo que no es cosa de Paolo que Vallejo esté mal, ¿no? Sino es un tema de grupo también, grupo, que claro. No le están generando. Claro. Sí, pero bueno, ya se dieron cuenta en realidad. O sea, porque mucho pasa que por tratar de esto. De acomodar un jugador. Y al mismo tiempo, claro, esto prioriza tu sistema. Termina desacomodando jugadores. Sí. O sea, es inconcebible cómo, teniendo a tu delantero, a tu goleador histórico, lo saques de su posición natural, donde te ha dado tantos años, tantos buenos resultados, para que tu sistema, que es como un delantero, esto sea efectivo. El mejor técnico es el aquel que sabe leer partidos y sabe también potenciar a sus jugadores. Ya, listo, dos delanteros, pum. Listo. Ahora, el rival, uno dirá, sí, primer rival. Bueno, que lo siga haciendo y siga trabajando. Es mejor, mira, si es un equipo que no llegaba con tanta claridad, tener dos nueves te garantiza a los dos centrales bien ocupaditos y que algún mano a mano vas a tener, claro. Casino de menta con la foto de Lejalder, dice Nair, sal del cuerpo de Mianaludis. Sí, la semana pasada se metió. ¿Se metió qué? Era tu llamada, no era ella, era tu llamada. ¿Cuál? ¿De la...? Sí. De la cuadrada. Sí. No, de Nair. No, se metió tu cuerpo. Analú presente, Analú presente, Analú presente. El machero con la foto de Mr. G. Qué malo soy. Analú está mal, corta, pelado, dice Leonardo Nación. Joana Boloña, recontra oficial. Se busca nueva muchacha para el programa de hoy. Que no tenga gripe e inmune a la chela, carajo. Pero bromas, todas han caído. O sea, de verdad. ¿Quién ha traído? ¿Quién ha traído? No, todas cayeron de gripe, en verdad. Maffer, escúchame, está viajando ahorita y está mal. Ya. Cayó también, sí. ¿Está viajando a la competencia? Sí, y está con fiebre y todo. Uy. Sí, Nair, Nair también. Con razón me querían invitar. Ya le voy a decir al pato, ya, qué malo. Quería que me enferme. Tú trajiste la peste. ¿Yo? ¿Tú trajiste la peste? Claro. ¿Yo traje? Tú pesaste, ¿verdad? <¿Qué le pasó? risa> Lo mandaste para mala muchacha, por lo menos. No lo dejaste acá a la mesa. Lo mandaste para la tarde. Yo soy inmune. Un roble. Yo soy inmune. Por algo es seis. Un par de moquitos. Gracias a los 4.800 dispositivos. Hoy lunes ya viene de Nilsson, tranquilos, ya viene de Nilsson para hablar de Sporting Cristal. Ana Lucía Rodríguez, oficial, dice, dame la semana libre, hoy pelado explotador. Hasta enferma me haces trabajar, dice. ¿Esa foto de Ana Lu? No, esa foto es moderna, esa foto de acá, actual. Actual. Dubidubi, pásate 4 números de la tinca, dice Manuel Berrú. Voy a verlos del domingo pasado. Con 4... Salvas el boleto, sí, un poquito imagino. Más. Que ni me diga, pues, se me perdió el boleto. A ver, mister, ¿qué hacemos con Sanelato? Su nivel ha decaído. Ayer mejoró Sanelato, ¿ah? ¿Eh? Ayer mejoró en relación a lo que ha venido haciendo. En relación a Sanelato. Sí. No en relación a lo del partido. Claro, a lo que da el mismo, sí, digamos. Sí, claro. Eso sí. Sí. Pero. Mejoró, sí, pero bueno, no es ni el de la San Martín, lejos. Ni el de Suyana, ni el las primeras apariciones en Alianza. No, ni el del año pasado no es. Ni no, el que, no. que decían que quería la sub-20 de Paraguay. Pero. Tampoco. No. Pero ayer mejor. Ha venido afilado, Juli. Analu, te pidieron corazón, pero estás mal, dice Jan Reyes. Está lleno.
Pero yo creo que a quedar una garganta. Antes del tema de la pubalgia, creo que ya... O estaba en buen nivel, bueno, que yo recuerdo. No, físicamente, es que, ¿cómo fue el año pasado? Empezó, tú tuviste mucho. Físicamente, el año pasado estaba bien. Claro. De hecho, metió varios goles con Alianza. Sí, sí, sí. Pero la pubalgia ha sido empezando el torneo. Sí. Y ahí ya no fue. Ya no, o sea, fue después de la pretemporada, digamos. No, pues, claro que no. Porque el selección también. Claro, porque fue así. Sí, claro. No fue el mismo. Hoy el 9 titular en Alianza es Waterman, ¿no? Waterman, sí. Para mí son dos. Es que no sabría. Waterman y Serna. Para mí es la dupla. Ah, no, hablaba del 9, ya claro, 9, o sea, tú dices para jugar los dos. Sí, los dos. Ya, pero en cuanto al 9, la competencia entre Waterman, Barcos y De Santis. Waterman, ¿no? No sé, el puesto 2. Ojo, pero lo digo simplemente porque corre más, tiene más sacrificio. Sí, 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 totalmente. Por eso, que en verdad no deberían ser las características por las cuales un delantero es titular y otro no. Total. Debería ser porque, porque este tiene más goles. Porque este genera más. Claro, claro. Sí, sí, pero... Claro, porque Barcos y Waterman están en igualdad de condiciones en cuanto a los números, ¿no? Sí, pero claro, el desgaste ese defensivo sí, lo pone por encima Waterman. Sí. Más allá de, y todavía ese sacrificio tapa o levanta la balanza de ese lado contra los goles cerrados que son fotos así casi al borde del BM. Sí, ¿sabes lo que pasa? Que esto, o sea, no es que lo celebre de quien me voy a referir, pero están pasando los meses, Sabac se recupere y va a ser titular. Sí. Pero está... Sí, sí, sí. No le costaría. En el evento de usted, creo que estuvo lo de la bichota también, está en todos lados. Los hinchas se están quejando. ¿Ah, sí? Estuvo en el evento. Sí. Pablo estuvo en el Karol G. En el evento... No, en el concierto. En el concierto. Sí, de Karol G. Los hinchas están quejándose en red de que tiene una vida social activa. Sí, lo que pasa es que Pablo suele subir cosas que hace fuera de los entrenamientos y la gente se empieza a quejar de eso. Sí, pero a ver, mira... sube tocando guitarra, lo critican. Jugaba Alianza y él pone una pizza. Porque está viendo el partido, pone una pizza, mi hermano. Lo critican. El tipo canta. Es el mismo que se enoja con Fuentes antes de entrar. O sea, no juega, tiene vida, viejo. ¿Qué? O sea, si yo te digo, yo lo criticaría si el tipo se pone a chupar, hablando así en criollo. Claro. Yo me pongo a chupar, entonces critícame. ¿Pero qué? O sea, que porque. ¿Que no puedo tocar una guitarra? ¿No puedo cantar? ¿No puedo comer una pizza? Puta, no jodan, en serio. En serio digo, no jodan. O sea, la gente ya, puta, cree de adueñarse de la vida de... Sensibilidad. Yo te doy toda la razón, pero también tú sabes que la gente con sensibilidad diciendo, oye, este chico vino acá, se lesionó, hemos esperado su recuperación. Se fue a jugar a Asia y se lesionó en Asia. Te doy la razón, ojo, te doy la razón. Pero tendría que evitarlo para que no estén... Porque, ¿sabes que están esperando? Que se recupere y juegue. Claro. Nada más. Claro. Ahora, él también sube, yo no lo sigo, pero sube también historias de entrenando. Sí. Sí. Sube de todo, en verdad. Sube todo, entonces. Sí, sí. Sí, pero bueno. Sube de todo. O sea, hermano, mañana va a aparecer, como que va a aparecer, ¿no? Una foto mía en el sauna. Ay, Con una muchacha que me pidieron una foto y que no puedo tomarme una foto. Con Enrique y a mí. O sea, porque me tomo una foto... Mano, yo tengo vida, hijo. Sí, es verdad. Ahora eres el defensor de Sabaj, pelado franelero. No. Viejo, ustedes saben perfectamente lo que dije. Cuando se le iba a renovar, dije, el Sabaj de la apertura le renuevo al toque. El Sabaj de clausura, incluso hablé de lo de Zambrano en el clausura. O sea, yo no soy franelero de nadie, viejo, yo soy hincha de Alianza. Y ningún jugador por encima de Alianza, ninguno. Habla de cómo le miraba la entrepierna a Giselo, pelado coquete, dice Cristian. Pelado, si tú subes video tocando el órgano, también te critican, seguro. Ay, Dios. Analu, no me des un corazón, dame un pulmón, dice Tai. Bueno, ya viene de Nilsson. Mister, me registré con su código y me sale error. ¿Podría reembolsarme o lo reporto? Davo Ceneice. No sé de qué me hablas, hermano. Superman Ricazo, dice Juli, en el Telegram dijiste que Liverpool ganaba, me cagaste la vida, dice. Justo tuvo unas palabras para el delantero del Liverpool, que el técnico estaba en el minuto 65, sí. Y bueno, pateó al medio, las que tomó. Pero bueno, encontré una brutito, le dijo. Brutito. No, así fue, ¿no? Es brutito, claro, intenté ser suave, ¿no? brutito. Pero encontré una estadística justo que... La tengo que buscar para decirla porque la gente se enojó y lo comparó con Haaland. Y por lo menos en el tercio de partidos de Haaland, es decir, uno en 60, otro en 20, quedó la misma cantidad de veces en posición adelantada, ¿no?
para comparar a un delantero, en este caso sería distraído, para no decirlo de otra manera, ¿no? Que cae muchas veces. Y por algo, el técnico en un partido que se juega la liga lo cambió en el minuto 65, creo. No es que sea un mal delantero, para no. Yo dije que tiene algunas jugadas desafortunadas cuando define Núñez. No es de definir de manera de cruzarla, de que te asegure un gol. Klopp lo elige más por el desgaste que te dan los rivales. Tampoco llega al extremo de Cecilio, pero lo elige por el desgaste. La noticia, obviamente, ya que estás hablando de fútbol europeo, la noticia, ¿no? De Leverkusen. Qué lindo. Qué lindo su vaso de cerveza con eso. Yo la verdad que no sabía que nunca había campeonado. No me imaginé un equipo con tanta historia. Aparte, ese equipo que lo viste en la Champions con Bala, todo. Después vi que en el 88 ganó una Copa UEFA, le ganó el Español en el 88, ¿no? La UEFA de ahora, pero un equipo con historia. Y nunca una liga. Nunca una liga. 119 años. Le quebró una racha de qué, 11 temporadas. 11 temporadas, sí, al Bayern. Sí, un animal. Ah, y era ahora, ¿no? Era ahora también. Y ganando el partido, siendo invicto encima. No, obvio. Igual es Bayern. O sea, porque compararon con la temporada pasada, y Bayern casi tenía los mismos números que la temporada pasada. O sea, fue una animalada. Este equipo no perdió un partido, no perdió. Está en la final de la Copa Alemania. Le ganó al West Ham por la UEFA. Está en vida con todos, no perdió un partido. ¿Con quién disputa la final de la Copa Alemana? Ay, con un equipo de segunda, ahí te lo voy a dar el nombre. De segunda división, encima le tocó. De segunda, claro, un bizcocho. O sea, se la va a llevar. Entre comillas. Entre comillas se la va a llevar. Sí. Y lo mejor que puedo hacer es seguir en el Leverkusen. Imagínate ir a Liverpool y agarrar lo que te deja Klopp. Te la deja ahí arriba, te la deja complicada, te quedas ahí, jugás la Champions con el Leverkusen. Todo bien también ahí. Sí. El parroquiano oficial. Yo no sé de dónde sacó esa foto. Los mejores, Karol G y Mr. G. El resto es copia, dice. Bustos por... Ah, que Bustos es mejor que Chavineta. ¿Quién es Chavineta? Ah, Xavi Alonso. Que Xavi, el del Barça, puede ser. Hug Nilsson presente, dice Harney. ¿A qué hora sale mi Xavi Nilsson? Pronto, tranquilo. Ya viene con la información de Sporting Cristal. Es un término que intenté ser sutil y se quedó pegado ahí. Quedó pegado. Diablos Rojos de Kaiserslautern. Estuvo en primera mucho tiempo ese equipo. Claro, con ellos juega la final. Claro. La Pokal, como le dicen ellos. La Copa Alemania. MJ Aquino. Oye, pelado, póngalo al señor Sexo Nilsson. Ya viene, tranquilo. Le están acomodando la cámara. Ay, mi Giselo. Yo no sé por qué hay mi Giselo. Porque me ha hecho una entrevista a Edson. ¿Está fuerte o está bonita la entrevista? No, la entrevista es de hace un mes. Recién, hace casi un mes. Mi alianza le gana a ese Leverkusen, dice Carita Feliz Oficial. Oye, Carita Feliz Oficial, te voy a decir una cosa. El único equipo peruano que ha enfrentado a Leverkusen es alianza. ¿Sabes cómo quedó? Lee un poco de historia, investiga. ¿O quieres que te enseñe? Gratis te enseño si quieres. Escríbeme al privado y te digo la historia. Pelado, quiero hacerle la chalaneta, dice Oscar Gallo. Hoy no sale, hoy descansa. Libera a la bestia, Brutito Nilsson, Debates Plaza San Martín. A ver, Harney, te extrañé toda la semana, pero ya no eres necesario. Ahora todos somos corazoncitos, Analú. Saca la cola, pelado. Futura viuda de Restrepo. Analú. ¿Cuál es el mejor whisky del mundo? ¿Cuál es el mejor whisky? Ni idea, porque no... No, te lo preguntan por porque tienen la voz ahorita de... De Coco Basile. Joder, a ver, más de 4.000 brutos conectados, dice Joana Boloña, recontra oficial. Joana está de viaje, ¿no? La gringa, no, está con Lima. ¿Está en Lima? Ya fue, ya. Pero ya no está mal la muchacha. Sí, ya no está mal la muchacha, sí. Sí me enteré, sí me enteré. Dice que no soportó que Andaluz sea la conductora y ella no. Claro. Bueno, sí. Es lo que a mí me han contado. Uy, te van a llamar más tarde, vas a ver. Otra vez, ¿cómo te gustan los problemas también, no? ¿Sabe cómo defenderse? Pero en serio no soportó, Joana. ¿Ese fue el motivo que no soportó? Al menos es lo que me han contado, ¿no? Bueno. Tenía sus clases. Quería más. ¿Tenía qué? Quería clase, más libre. ¿Ves? Libre. Tenía su clase, imagínate. Sus clases. Vive tu pasión todo abril con ganancia adicional. Apuesta por los equipos de la Liga 1. Te apuesto en las copas internacionales y ganaste el 100% más. Regístrate en teapuesto.pe. Te apuesto tu pasión en todo lugar. Muy bien, ahora sí,
Vamos con Denilson Barnechea y la información de Sporting Cristal, que hoy enfrenta a Deportivo Garcilaso en el Cusco, en un partido que va a determinar si recupera o no la punta, o si al final de esta fecha 11 la punta queda en manos de Universitario de Deportes. Denilson, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, bienvenido. Hola Peter, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Aprovecho también en saludar a todos los compañeros y también a los seguidores de Estudio Fútbol. Tenemos información con respecto al partido de hoy, a las 7:30 p.m. en el Estadio Inca Garcilaso La Vega, entre Deportivo Garcilaso y Sporting Cristal. Muy bien, bueno, Cristal está en la obligación de Nilsson de ganar. Ya se viene el Universitario Cristal, o el Cristal Universitario. Y bueno, es prácticamente hoy es ganar o ganar. No le queda otra al equipo rimense. Así que nada, dale, yo creo que el hincha está esperando cómo va a formar Sporting Cristal hoy en el Estadio Garcilaso de La Vega en el Cusco. Así es, Peter, tal cual como tú lo dices, es ganar o ganar. Sporting Cristal, de hecho, va a ir con lo mejor que tiene, y justo vamos a mencionarlo. Con Renato Solís en el arco, iniciaría el 11, de igual manera con Gilmar Lora, Gianfranco Chávez, Ignacio Da Silva y Nicolás Pasquini. En el medio campo, Jesús Pretel, Gustavo Casonati y Yoshimar Yotun. Y arriba, Justin Alarcón o Joao Grimaldo. Por izquierda, por derecha, Santiago González. Y de 9 iría Irben Ávila. Quiero remarcar el por qué está la duda en el sector izquierdo. Lo que sucede es que Joao Grimaldo, el viernes, en el entrenamiento del viernes, el penúltimo de la semana, sufrió un golpe más que todo. Sufrió un golpe durante el partido de práctica. Por lo tanto, quedó en duda su participación, incluso para ser parte de la delegación. Sin embargo, el sábado él entrenó con total normalidad, un poco cubriendo la zona, obviamente, para tener la precaución del caso. Sin embargo, se decidió ese mismo día que viaje con la delegación. Bueno, entonces la alineación de Sporting Cristal con Ávila de 9, ¿no? De 9, una vez más arrancando en el equipo rimense. Yotún, Pretel, Casonati, González, Alarcón o Grimaldo. Y atrás Lora, Chávez, Da Silva y Pasquini. Renato Solís será el arquero. ¿Y qué podemos decirle de Cauterucho al hincha de Sporting Cristal, de Nilsson? Bueno, en el caso de Martín Cauterucho, como sabemos, desde el 13 de marzo él ya tiene el alta médica y empezó a entrenar desde hace 4 días, 5 días a la par de sus compañeros. Estuvo entrenando por 2 semanas, casi 2 semanas, de manera diferenciada con sus otros compañeros que estaban lesionados en esos momentos, como Leonardo Díaz y Fernando Pacheco. Sin embargo, ya se encuentra apto, pero se decidió que para este encuentro no sea considerado para que él pueda completar toda una semana de entrenamientos y de esa forma poder contar con la presencia del 9 en el partido del domingo contra Cusco Fútbol Club en el Estadio Alberto Gallardo. Bueno, ¿qué más podemos contarle, Denilson, al hincha de Sporting Cristal? Porque bueno, el hincha de Sporting Cristal está a la expectativa no solamente de este partido. Ya en 2 fechas juega con Universitario, que es el partido que va a determinar. Un par más todavía, por la 15 más o menos juega. Sí, claro, son dos fechas que acaba. Dos antes que acabe el campeonato. Ah, bueno. Claro, no, en la 15, faltan algunos partidos más todavía. Okay. Tiene que visitar Trujillo, por ejemplo, todavía. Le queda esa visita. Sí. Pero, digamos, de partido complejo, porque a Enzo Moreira a la altura lo ha golpeado hasta ahora, es este. Sí. A ver, Max Loren Castro debería ser el suplente de Grimaldo y no Alarcón, dice Marco Rodríguez, de Nilsson. Bueno, para ir con un poco más de información, complementando lo mencionado anteriormente, Kembol Guadalupe, de igual manera Fernando Pacheco, y por supuesto también están viajando, conjunto con la delegación de Sporting Cristal. Por otro lado, otro de los jugadores que está viajando es Alejandro Jover, si no me equivoco. Y por otra cosa para acotar es que Bruno Pérez va a ser el árbitro de este partido. Rollers Albru dice, ese Pacheco se lesiona sin jugar. Bueno, es curioso, ¿no? Porque justo ingresó en el partido contra Alianza, creo que estuvo 8 minutos, si es que no me equivoco, y después sí, se sintió, claro. Sí. Fue parte de la jugada de peligro, pero se sintió un poco. Y bueno, terminó estando fuera por 2 semanas. Estuvo fuera por 2 semanas por un problema en el muslo, si es que no me equivoco, claro.
con el muslo. Y bueno, se esperó su recuperación, en el caso de Leonardo Díaz de igual manera. Y bueno, ya la idea es que la próxima semana, o para esta semana de hecho, ya puedan contar con todos sus elementos, mientras esperan que Leandro Sosa ya se pueda recuperar totalmente. Muy bien. A ver, te quería consultar una respecto a McLaurin, que se habló de que podía ir, no sé si a mitad de año o a fin de año, al Malvo, a la filial, ¿no? Recordando que Peña juega en el Malvo, uh-huh, y creo que lo maneja esta agencia de futbolistas que es, digamos, cercana a Sporting Cristal. Si había alguna información de eso, Denilson. No, a McLaurin lo maneja otra gente. Ah, mira. Otra agencia, y por lo que me comentaban, él es un proyecto. Él es el siguiente proyecto después de Joao Grimaldo, que quieren manejar, que queme etapas dentro del club para que de esa forma él pueda ya salir al extranjero cuando esté consolidado. Mientras tanto, su cabeza está enfocada en Sporting Cristal. Muy bien, Denilson. Entonces, a ver, debate en Plaza San Martín, dice Choconilson. Acabando tu informe, ¿puedes comprarle un panadol antigripal a Analú? Normal, no hay ningún problema. El compañerismo está aquí. En la... Gracias. Ajá, buena. Yo pensé que tú solamente tenías esos detalles con Lorena. No, no. Con todos. Te cuento que aquí, en Apresión con Mr. Pitt, se ha... No. Se ha... Vi un video. No, se ha puesto una nueva, una nueva secuencia. Segmento. Se ha dado inicio a un nuevo segmento. Como el entretiempo de la Kiss Cam. Y la Kiss Cam apareció justo donde estaban Lorena y Denilson. Y no dudaron, ¿ah? No la dudaron para nada. No la dudaron. ¿Tienes el video? ¿Tienes el Kiss Cam de Denilson con Lorena? Por ahí está. Mr. Zidane de Cepita, dice Sexonilson, ¿verdad que fuiste con Lorena al concierto de Karol G? No. No me gusta Karol G. Pero no irías. Pero a veces si toca te acompañar, Denilson. ¿No dices que hay compañerismo? Sí, pero el compañerismo dentro del trabajo nomás. Ah. Es que la verdad, Karol G no es de mi gusto musical, la verdad. Sinceramente. Pero te está preguntando, Karol G no, pero Lorena. Pero Lorena. Claro. Bueno, se lo dejo a su imaginación. y siguiendo con el tema, Denilson, dale. ¿Cómo está Díaz? Porque parece que le van a quitar el puesto, ¿no? Si sigue esperando tanto tiempo. Sí, bueno, en el caso de él, va a hacer trabajos de campo. Se supone que ya estaba haciendo de manera diferenciada durante la semana pasada. Se espera que esta semana ya culmine con el proceso de recuperación para que ya pueda integrar la lista de convocados para el partido del domingo. No, pero Juli no se refería al fútbol, ¿eh? Ojo, el once Garcilaso. Ojo, el once Garcilaso. Iría de la siguiente forma: Garcilaso, con Diego Penny en el arco, Aldair Salazar por derecha, Caicedo, Ramos y Alexi Gómez por izquierda, Carlos Beltrán, Carlos Díez en la primera línea de volantes, Bazán por derecha, Gentile por izquierda, de Díez Urruti y Pablo Erustes como nueve. Muy bien, entonces, la alineación de Cristal y de Garcilaso. Sobranilson, dice Leandro Villanueva. Este equipo viene de ganar, ¿no?, en Sudamericana, ¿no? Perdió con Lanús. Ganó el primer partido y perdió el segundo. Contra Metropolitanos. Le echaron a Urruti, se le fue una cancha mojada, se le fue la pierna. Verdad que sí. Igual lo mató con 10. Sí. Algo más, Denilson. Eso sería todo, compañeros, pero bueno, vamos con información mañana, después del partido, después del resultado. Ok, muchísimas gracias, Denilson Barranechea, por la información de Sporting Cristal. Me informan que Jairo zafó porque el míster le invitó de arroz con pollo. César Romero. Gracias, Denilson, un abrazo. Nos vemos, compañeros, un gusto. Muy bien, Denilson, el gran Denilson Barranechea. Por ahí va a aparecer la Kiss Cam de Denilson con Lorena. Analú, ¿cuándo despides al pelado tamalito? Dice Kevin Asmat. Pelado, confirma si ya viste Chabuca. No. Gianfranco, ponte serio. Juli, Mr. Pitt fue un arquero brutito, reportero. No lo puedo juzgar, ¿no? Lo vi solamente en... Tú que ibas a hacer el show a Fútbol 7, ¿de acuerdo? Claro. Así, claro. Claro, que eran los penales en el entretiempo. Sí. Pero no lo podemos juzgar.
No lo podemos. Bueno, a propósito, un abrazo para la categoría 66 del Club Alianza Lima, que ayer arrancamos con Coqui Ponce, con Felipe Rodríguez, con Marquito Charú, con toda la gente ahí. No creo. Pero ha sido asistente en primera edición de Norberto Solano. Claro, Calves, sí, no lo conozco mucho a Coqui. De Guapaya, de Gutiérrez, de toda la gente. Ahí ganamos 4-0 ayer en el debut. ¿Marco Charú? Marquito Charú, claro. Marquito Charú. Sí. Dirige una categoría. Ojita Malvarte. También. Un abrazo para todos. Ayer debutamos en la Copa Antonio Timiano, en Sol de Oro. Ganamos 4-0. Bueno, yo estaba en el arco, ¿no? Eso, ¿no? Estaba en el arco del equipo que ganó. Claro. Pablito de los Backyardigans. Brutitos. Déjense. ¡Oh! Ese es el Kiss Cam. No, pero eso es. Que se ha inaugurado el viernes. Este es el Kiss Cam. Y no lo dudaron. ¿Cómo se llama, muchacha? Lorena. Lorena. Ah. Bueno, ojalá no lo vea el. Está en recuperación. Se va a resentir. Se va a resentir. Ya lo saben, la gente que se queda en apresión con Mr. Pitt, tenga cuidado porque la Kiss Cam es una Kiss Cam sorpresiva. Así que bueno. Pero digamos, estaban juntos. ¿Dónde fue? Acá estaban. ¿Acá? Sí. Sí, sí, sí. Pero sí. ¿De casualidad los encontró la Kiss Cam o ya había salido la previamente? Hace un recorrido y ¡pac! Los chapa. Ah, ya mira. Tiene que. La Uchilú cuenta oficial dice, Pelago, el Chato está apagado, no lo dejaste hacer su fiu fiu, dice, no, ¿cómo va a ser? ¿Qué fiu fiu? No sé. Sí, claro, cuando dijo los cuatro, cuando puso los conectados. 4,000. Sí. Bueno, esto es el fiu fiu. Bueno. Claro, nunca va a ser como la Rata Blanca, pero bueno, ahí vamos, ¿no? Ahí vamos. 5,100 tipos de conectados. Bueno, el Real Madrid ganó un partido clave, Julio. Sí, ganó. Clave, un partido que era bravo, ¿eh? Sí, porque era visita, lo traías a Mallorca que venía golpeadito después de la Copa del Rey y sobre todo tenía que ganar para llegar con confianza a lo que viene, me parece, y seguir tomando esa distancia, porque en una semana, como le ha pasado a estos ingleses, puedes cajetarte, o sea, pierdes, te quedas afuera de la Champions. Pierdes el clásico que juegas con Barcelona el fin de semana y se te pone a 5, quedando todavía una cantidad de fechas aceptable. ¿Tú crees que Real Madrid, lo que pasa en el clásico, tú crees que la Liga esté Pero le da vida a la Liga que el Barça se te ponga a 5 y te suma al escenario, se te pone a 5 y clasificado a semis. O sea, te pesa, te puede pesar, me parece, pero bueno, hay que ir primero al paso de que les toque en Inglaterra, juegan el miércoles, recordamos que se invirtieron ahora los días de partido, mañana seguramente estaremos haciendo las reacciones de Barcelona, pero fue un partido, me parece, muy importante, porque esos son los partiditos estos de abril, chiquitos, que te aparecen entre medio de la Champions, son los que te ponen en juego la Liga, y el Girona que lo volvió el Atlético de Madrid ya. No, con suerte será cuarto en Girona, que se lo va a hacer. Más no le puedes pedir, igual. Sí, más no le puedes pedir. Le ganó dos partidos Girona al Atlético de Madrid este año, ¿no? No, este le ganó el Atlético ahora, le ganó. Ah, le ganó el Atlético. Le ganó el Atlético, lo que, bueno, tiene alguna duda para ir a Dortmund. El resultado le quedó corto, le pudo haber sido 3-0. Después vimos bien el partido, la repetición, y pudo ser más largo, pero igual. Vale. Pero son los equipos que normalmente les cuesta mantenerse ahí buen tiempo. Claro, eso de ganar, estando arriba, ganando. Los grandes a meter puntos. Casino de Menta con la foto de Halder dice, Analu, ¿cuándo me invitas a la mesa para cerruchar a ese pelado? Posdata, 40. Un abrazo para el Halder. Pelado, habla del defensor Santoyo, carajo, acaba de perder 7-0 en el Agustino. No, ¿sí? ¿En serio? No creo. No, ¿en serio? Bueno. El Machero dice, a las canciones del pelado le dicen mala noticia. Porque es lo último que quiero escuchar. El Machero. Ay, ay. Oye, ya te había vibrado. ¿Por qué te fuiste? Ahora, ¿qué haces aquí? Dice Jefferson Flores González. Bueno, está jugando UTC de Cajamarca con los Chancas. Sí, sí. ¿No? 0-0 el marcador. 0-0. 0-0 el partido de las 3 de la tarde, el penúltimo de esta fecha, ¿no? Que cierra con Cristal. Y teniendo en cuenta a Garcilaso, porque o sea, todos estamos viendo la punta de Cristal, pero Garcilaso tiene que salir de la parte baja. Es de los de altura, digamos, que está más complicado.
¿Y se conoce ya lo que tiene Rivera? ¿El Tunche? ¿El Tunche? No, han dicho solamente luxación, y, pero ojo. Hablando con Botafogo no puede jugar. No, pero no, tiene una cosa, con Botafogo ya dijeron que ojo, no. Que estas situaciones, estas situaciones, si no te las curas bien, peligra que una caída sutil pueda también venir en se te, el hombro. Se te salga, que sea crónico, ¿no? Entonces, tiene que soldar bien, bien. Yo también tengo, ¿ah? ¿Tú también? ¿Tú también? Acá, mira. Jugué así, cuando en el Boys 2000 tanto. Ay, yo también lo tengo. Me puse aquí, pero no puedo correr. Pide mi cambio. Entonces, mira, pasó el tiempo y sí. Cuando llego a Cristal, salto y Pósito me hace decir la banquita y cuando caigo, ¡cock! Mira. 2005, pero normal, ¿no? Sí. No, después de 2007. No, normal. No, siento Dios. Sí. Pero sí me quedé un callo, pues, ¿no? Acá, sí. Claro, sí, sí, sí. A mí, sí, me sí, me sí. Un clavo, a mí también me pusieron me quedó, sí. Y ahí ya, pues. Pero lo mío fue por hacer sambor, no por jugar fútbol. Me saqué la bien en las dunas. ¿Ah, sí? Sí, claro, en Ica. Ahí haciendo sambor. No, parado, parado. Yo soy así de los... Es que la gente... Oh, chato, ¿pero parado. Qué, la más alta? Sí, de arriba, pues me tiré para atrás. No, porque hay lo que pasa es que el chivolo había hecho skate. Entonces comencé y había una rama que no vi. ¡Blum! Y salí volando. ¡Pah! De miedo, salí, ¡cac! Me la puse así. Ya, y, pero fui después, ya me tuve que operar todo, ¿no? Pero ya te había, ya no estabas jugando al fútbol, ¿sí? No, ya no. Bueno, después regresé, creo. Sí, no, sí, porque fue 2000. Es más, después de jugar en Ica, dije, ya, listo, chavo, dejó el fútbol. Hice eso, me pasó eso. Pero el siguiente año ya pues, jugué en Muni y todo eso, ¿no? Bueno. Entonces hacía mis locuras, a veces sandboard, escalar, esto, tirarme, hacer esto, el curso de supervivencia en el mar, tirarme de 15 metros al agua. Esto es cosa de chibolo. Un abrazo y un beso para Ruth Garay, que hoy está de cumpleaños, ella nos ve todos los días. Ajá. Un besito, Ruth Garay, para mi cumpleaños. Muy bien, la gente está contenta acá, Amir, De Nilsson, Enrique, Haji y Jorge, porque yo no sé quién les ha dicho que me los voy a llevar al sauna hoy día. O sea, yo no sé quién les ha dicho que me los voy a llevar al sauna. Ah, en Mancha, ¿eh? En Mancha. Yo no sé qué. ¿Se han enterado que he ganado una apuesta? Que no sé. Por eso se ha cortado el pelo, Haji, se ha cortado el pelo. ¿Se ha cortado el pelo, Haji? ¿Sí? Bueno, Haji no puede ir al sauna porque tiene malas muchachas. Tiene malas muchachas. Pero ya, malas. Pues, hace desde el sauna con malas muchachas. A ver, Karen Paniagua. ¿Quién es Karen Paniagua? La chica de tenis. ¿Ya sabes cuál? Dice que la conoces. ¿Yo la conozco a Karen Paniagua? Sí. No sé. Igual. Bueno. No, en serio no la conozco. Yo no veo ese tipo de películas. En serio no veo hace mucho tiempo. Quiero ser tu mala muchacha, dice Reportero Crema, pelado, un gusto verte de nuevo en el programa. Espero que sea la última vez. Te mate foto, ¿no? Con sí, me lo encontré de Trujillo. Me lo encontré de Trujillo, Nico, bien, Nico. Nico, no, sí, muy bien, diciendo, Nico, ¿no? Sí, Nico, muy está rompiendo, bien. Muy buen chico, sí. Está bien, se lo merece. Sí, muy bien, muy bien. Puede volver en cualquier momento, Nico, ¿eh? Puede volver en cualquier momento. Acá hay espacio para todos los muchachos de la familia. Un abrazo para toda la gente. Gracias a los más de 5.200 dispositivos conectados. Muchas gracias, De Nilsson. Gracias, Amir. Gracias, Enrique. Gracias, Haji. Gracias, Jorge. Gracias a Juan José Javier Olegario. Gracias a Osquita. Gracias a Analu. De verdad, Analu, muchísimas gracias por tu entrega, por tu sacrificio, ¿no? Este profesionalismo total. Y eso la gente lo valora. En serio, la gente lo valora, Analu. Te lo digo en serio, ¿eh? Eso la gente lo valora muchísimo. Yo pensé que no venías, de verdad. No, y me sorprendió que estés acá porque sí sabía que estabas. Es más, el viernes que te vi en Malas Muchachas, ya te vi con algunos problemas. Sí, ya tengo algunos problemas. Ya te vi con casaca. Dije, sí. Gracias, Julián. Gracias, Miguelito. Un abrazo para todos. Nos vemos mañana, como siempre, a partir de las 2:30 de la tarde. Cuídense mucho. Chau. Nos vemos.